viene al costado. Es importante señalar que el privilegio sabatino, la promesa de la Santísima Virgen del Carmen a todos sus devotos, que consiste la preelección de María Santísima por el Carmen, fue confirmada de modo aún más maternal en el siglo siguiente, cuando el futuro Papa Juan XXII, entonces Cardenal de Aviñón, Francia, allí le prometió una especial asistencia para los que llevasen el escapulario del Carmen, diciendo que los libraría del purgatorio el primer sábado después de su muerte.
nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de Nazarenas TV. Estamos llevando en vivo y en directo la procesión de la Santísima Virgen del Carmen del Monasterio de Nazarenas. Como parte de esta devoción, mencionamos que el escapulario, que es un signo de protección que la Madre de Dios a sus devotos le confiere para la salvación de sus almas. Thank you.
buenas tardes, amigos hermanos de Nazarenas TV. Nos encontramos en el atrio de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, en el cercado de Lima. Estamos aquí apreciando el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Hay que señalar que también en este santuario, en este recinto religioso, es donde se venera la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, que en breve vamos a mostrar por cámaras su imagen. Vamos a observar que la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Nazarenas ya se encuentra en las inmediaciones de la plazuela de Montserrat, del famoso cuartel primero. En estos precisos instantes, la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Monasterio Nazarenas se encuentra ya en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Bien, queridos hermanos, la cual poder recibirá un gran honor, el homenaje de el párroco y de todos los vecinos de nuestra madre, Montserrat. Del Carmen. Para nosotros, muy importante este momento, queridos hermanos. Ante todo, agradecer a todos los organizadores de este evento por hacer extensiva la profesión y visitarnos a la parroquia Nuestra Señora de Montserrat y San Sebastián. Agradecemos a todos los hermanos, caballeros, cargadores, a todas las hermandades que con mucha fe y devoción acompañan, hacen extensivo la fe, la devoción, el cariño a nuestra madre, la Virgen del Carmen. Que ella nos siga guiando, nos siga bendiciendo, intercediendo ante su Hijo Jesús. Estamos aquí, queridos hermanos, para agradecerle, para pedirle su intercesión ante Dios, su Hijo Jesús, para que en cada uno de nosotros siga impulsando en nuestros corazones esos deseos de renovarnos constantemente, para que nos impulse ese compromiso como católicos, como cristianos. Nuestra Madre siempre está con nosotros, con su tierna mirada. Por eso, esta tarde, a nombre de la parroquia, queremos agradecer a nuestra madre por su presencia, con este pequeño presente que tenemos aquí con los hermanos. Yeah.
Bien, estamos apreciando el homenaje criollo de los vecinos del barrio de Monserrate a la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Nazarenas, que por primera vez visita el barrio de Monserrate. La imagen ya está a escasos metros de la comisaría de Monserrat, donde va a presidir el homenaje que rendirá el cuerpo policial. Este es el ambiente criollo festivo propio de este mes patrio. La imagen de la Virgen ya está llegando a la fachada de la comisaría de Monserrat, en hombros de los hermanos, miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de Monserrat. Apreciamos por cámaras los honores que rinde el cuerpo policial de la comisaría de Monserrat a la venerada imagen de la Santísima Virgen del Carmen de Nazarenas. Una vez concluido el homenaje del cuerpo policial de la comisaría de Monserrat, apreciamos la imagen de la Santísima Virgen del Carmen de Nazarenas, continúa su recorrido procesional por el barrio de Monserrat. Vamos a apreciar el cuerpo policial, se encuentra participando de la jornada, portando las andas de la Virgen, junto a los hermanos caballeros del Señor de los Milagros. Amigos de Nazarenas TV, la venerada imagen de la Virgen del Carmen de Nazarenas en este momento ha hecho un alto para
que la cuadrilla que está portando las andas haga un cambio de sector. Y bien, ahora estamos acompañados de la hermana Ana Onaire, ella es jefa del coro nazareno. Nos va a brindar unas palabras acerca de este grupo que nos acompaña en la procesión de la Virgen del Carmen y en la procesión del Señor de los Milagros. Hermana Ana, muy buenas tardes. Coméntenos un poquito sobre el inicio del coro nazareno, Monasterio del Señor de los Milagros, el Santuario del Señor de los Milagros, y desde cuándo nos acompaña en esta festividad. Bueno, ante todo, buenas tardes y le agradezco la atención hacia mi persona y a nuestro grupo. Nosotros venimos acompañando desde el 2008. Cada tercer domingo de mes sale nuestra patrona. Y como usted dice, somos el grupo de cantoras del Monasterio de Nazarenas. Desde ese instante, actualmente tenemos 7 años. Empezamos con un grupo pequeño de 20 hermanas. Ahora contamos con 60 hermanas. Poco a poco hemos ido creciendo por el gran amor que le sentimos a ella. Muy bien. Y coméntenos un poquito acerca de los cánticos que están entrando las hermanas. Tenemos entendido que para cada ocasión hay un cántico, bueno, en este caso, dedicado a la Virgen. Coméntenos un poquito sobre esta expresión de fe de las hermanas. Como se dice, el que canta ora dos veces. La letra de las canciones que nosotros le cantamos a nuestra Santísima Virgen tiene todo un gran significado. Es el gran amor, es el Vía Crucis que pasó la Madre con el Señor. En esas canciones todas nosotras las hermanas volcamos nuestros sentimientos. Todas nuestras tristezas, alegrías, logros, fracasos, todo. Todo se vuelca en nuestras canciones. Muy bien, hermana. Y como comentario personal, díganos usted... ¿De hace cuánto tiempo acompaña la imagen de la Virgen del Carmen que sale del santuario arquidiocesano mariano de la Virgen del Carmen de Lima? Desde que tengo uso de razón, hermano. Mis padres me llevaban, mi madre muy devota de la Virgen del Carmen, y tengo como promesa todos los 16 de julio de cada año llegar a las 5 de la mañana, esperar que abran las puertas del santuario, sacar a nuestra Santísima Virgen, escuchar la misa y acompañarla durante todo su trayecto hasta cuando ella me dé las fuerzas, hasta la actualidad. Muchas gracias, hermana Ana. Son las palabras que nos ha brindado la jefa del grupo del coro nazareno con motivo de esta celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen de Nazarena. Muchas gracias, hermana Ana. A usted, hermanito, muchísimas gracias.
dice Pepe. ¡Estamos listos! ¡Listo! ¡Golpe! Más vale lo moreno.
cantar.